Hemos vivido todos, estamos viviendo, pues un momento de gran dificultad. Como ciudadano, siento una profunda tristeza y una total indignación a la vez. Profunda tristeza porque hay más de 220 fallecidos. Porque hay creo que más de 70 desaparecidos, porque muchas personas han perdido a familiares y amigos, porque han perdido su casa, porque han perdido todo lo que tienen. Y por todo ello, pues me genera pues una profunda, profunda tristeza. Y a la vez tengo, como decía, una total indignación. Porque a medida que pasan los días, vemos que se pudo hacer muchísimo más para evitar esta catástrofe. Me pregunto cada día cuál ha sido el comportamiento y la actuación de aquellas personas que podían, en primer lugar, haber evitado y, en segundo lugar, haber paliado tanta desgracia y tanta desafección. Es difícil aceptarlo. Imposible. Cada día me pregunto. Y luego, en esta situación tan catastrófica, me pregunto cómo esas personas, todos esos afectados, pudieron estar, después de ya ocurrida la catástrofe, desatendidos. Es difícil. Es imposible aceptarlo. Esperemos que entre todos, y sobre todo aquellos que tienen capacidad de decisión, sean capaces de mejorar esta situación que creo que va para mucho tiempo. Espero, deseo, creo que esperamos y deseamos todos. Reiterar mis condolencias a todas esas familias que han tenido fallecidos muy cercanos y darles todo nuestro ánimo y apoyo para que decirles que la vida continúa y que también merece la pena vivir por todo.